¿Qué pasa, vaqueros? ¿Cómo andamos? Sergio se hace con vosotros. Una vez más, con Carlos Juárez, vamos a seguir con esta parte 7, que sería, que corresponde al vídeo, parte 7. Es el episodio número 5, Bailando con Renegados, el Lobo Gris, Lobo Gris. Así que vamos a por ello, vamos a por otra partida más. Este frenético, divertido y extraordinario e único juego del oeste en Cell Shading. Sí, es el único. Muy bien, pues vamos a por él. Bueno, como siempre, os le daré a jugar y cargaré misión para que podáis enteraros un poquito de la historia por si no visteis los anteriores vídeos, ¿vale? Y ya sabéis, estamos jugando en modo difícil, además de reunir todos los coleccionables que hay, que se hacen llamar las pepitas de la verdad, para aquellos que están buscando el desafío del 100% del juego para conseguir sus logros, trofeos, premios, como queráis llamarlo, ¿vale? Continuamos y ahora cargo misiones y así podéis ver los... Ah, Thank you, mira, ya no lo Donald. cuenta, desde el principio. Yeah, some say revenge is a dish best served cold. So whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures. Like, I don't know, do you ever go toe to toe with a red man? Lobo Gris, episodio 5. Yes, I did, Ben. I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation. Se echaba de menos una historia de apaches, ¿verdad? Así que, bueno, pues por fin, una aventura de apaches. Sigamos. ¿Creéis en los fantasmas? Es la pregunta que os debéis de hacer. A bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high they tickled the nether regions of heaven. Hace mucho tiempo en una Grey Wolf montaña was a muy, muy Chiricahua lejana. Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony, and the slaughter was unspeakable. I understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. Hostias. Pues sí, pues tenía su aquel, ¿no? Para venganza. Normal, ¿no? Hostias, qué escenarios. Fijaros, la cascada con el águila de fondo. Wow. Espectacular, ¿eh? Mirar, oh, brutal, qué bien hecho está el puto juego, ¿eh? Right from the beginning, I couldn't shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. He led a band of young Apache warriors who wanted retribution and were more than willing to die for him. Que yo tengo mis armas mejoradas, yo quiero mi revólver de marfil. Nivel 11. Estoy a punto de subir de nivel, por cierto. They saw me before I saw them. Venga, va, ya, ahí está. Oh, es que
se ven fatal, están camuflados con el color de las piedras. Uf, va a ser difícil esta parte, ¿eh? Como lleven esa ropa y se pongan en las piedras. Va a tener problemas. They saw me before I saw them. Empezamos bien, los primeros tres enemigos que salen y ya me están follando. Uf. They saw me before I saw them. Tías, es que van con los rifles. Con los rifles calienta lo que no está escrito. And it crossed my mind that maybe this wasn't such a good idea. Madre mía, los rifles cómo reparten. Yo no sé. ¿Cómo lo vamos a pasar? Pero esta fase promete ser difícil. Pues normalmente los apaches, justamente luego les habían vendido las armas los mismos yankees, y tenían buenas armas. They saw me before I saw them. It crossed my mind that maybe this wasn't such a good idea. But now that the shooting has started, there was no backing down. Oh, no. Oh, qué mala suerte, en serio. They saw me before I saw them. Sí, me está disparando. Dios, qué tensión, cómo está la cosa. Saqué a dinamita. Bueno, ya que estamos, vamos a seguir mejorando toda la rama de los revólveres. Bueno, pues ya hemos sufrido nuestro primer hostiazo. Estás en toda la boca. Nos han metido caña, pero bien, ¿eh? Bueno, pues primer coleccionable, vamos a ver. Primer coleccionable que tenemos dentro de esta caja. Aquí tenemos el primer coleccionable, compañero. Vamos a ver qué nos dicen.
bueno, ¿eh? Bueno, y este rifle, no sé si será mejor que el que tenemos, ¿no? Que sí. No, igual. El revólver no, el revólver es el grabado. Mejor. Vale, vamos a continuar. It was rugged country, the winter home of the Chiricahuas. And that's why they had retreated there. La cosa cambia ya con el revólver como Dios manda, claro. ¡Oh, qué tiro! I admit to having some regrets about going after them the way I did. But then again, I got a lot of them. La verdad, los rifles te hacen mucha pupita, Sin duda, junto con las escopetas son los más letales. Guau, 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 y encima voy sin balas. ¿Cómo pretenden que siga avanzando sin balas? Ah, con dinamita. Era una broma. No quería gastar la dinamita. ¿Cómo mola el escenario? ¿Qué pasó? Did you find Grey Wolf? Not at that moment, but I did find the entrance to their hideout. A deep crevice that led to a deeper cave. Don't tell me you went in there. Yeah, but it's not out of bravery so much as pure angry cussedness. Guapísimo, guapísimo. No quiero usar la concentración. No mueran cuando les estoy dando la cabeza. ¿Por qué no están muriendo? Yo veo que les estoy apuntando la cabeza. No me engañéis. Pantalla compleja, ¿eh? See, back then, I had a stubborn streak a mile wide, and I wasn't about to back down. So it was like pitch black in there? Actually, it was pretty well lit, as they had torches on the walls. Dinamita. Que es la habilidad que hemos puesto hace un ratillo, que era que cuando registrábamos íbamos a encontrar dinamita en los cadáveres. No, registrar, pasar por encima. Oh.
mierda, porque voy con el rifle, no le tengo mejorado. Tengo que apañármelas con la... con él, y sinceramente esta pantalla es para ir con rifle, dado que no hay munición para pistola. Es una lástima. Bueno, veamos qué puede haber por aquí. Vale, aquí tenemos otro coleccionable. Se ve fatal, pero aquí está, ¿vale? Dejamos la cueva por la derecha. Bueno, por lo menos ahora tenemos bastante munición. How big was his cave? Big as hell, Ben. Chiricahua had hid out there during the Indian Wars. Y la verdad es que sí, está, la dificultad está bastante bien aplicada, y todo hay que decirlo, no lo hemos hablado en ningún momento y es una cuestión para mencionarla. Está muy bien aplicada, dado que en otros juegos ya sabéis que se hace súper difícil y luego es un paseo, ¿no? aquí calientan y... They thought it was haunted with the ghosts of those murdered by the horse soldiers. The cave was haunted with dead Indian ghosts? To be honest, I was more concerned with the live ones than the dead ones. Visto una pepita anterior, bueno, luego la muestro cuando veamos la siguiente. Estoy tan emocionado porque veo que esta fase va a costar que se me ha pasado completamente mostrarla. How come you know so much about engines? A few years back, I was married to two Mescalero women. At the same time? Yeah, they were sisters. Polygyny is traditional among the Mescalero. So what happened? Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. I haven't seen them since. No, I mean, what happened with Grey Wolf? Oh, well... I pursued him into the cave of death. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Aquí, en vez de continuar por ahí, mucho cuidado, no continuéis. Seguimos por la derecha, por esta especie de nacimiento secreto que hay aquí escondido. Y aquí tenemos... aparte del hombre este que ha muerto aquí con su revólver, otro secreto. Y ahora sí vamos a verlo los dos. Que no hayamos visto. Uno es Lobo Gris. No sé a cuál corresponde.
Mola saber un poquito más de la historia americana. ¡Oh, tío! ¡El reverendo Ray! ¡Oh! Esto es un huevo de Pascua, tío, ¿no? De los anteriores Calot Juárez. ¡Oh, qué grande, qué grande! Pero supongo que será verdad, o sea, que realmente existirían. Lo que pasa es que, bueno, han puesto la foto del Calot Juárez anterior del reverendo Ray. ¡Oh, qué bueno! O sea, que es verdad que existieron. Pues esa historia es la que cuenta en el Calot Juárez en la segunda parte, que realmente es una precuela. Una precuela, sí. Lo que pasa es que salió después, salió como segunda parte, pero era una precuela. Mendoza también sale. Me está dando ganas de subiros la guía. Mira, no sé si todo esto es verdad, pero es la historia de los dos juegos lo que está contando, ¿vale? No tengo ni idea de si realmente son hechos reales o no. Ya me ha descuadrado. Quizás sea simplemente un huevo de Pascua. Un Easter Eggs. Vale, aquí lo dice claramente, es un huevo de Pascua. Dice, resulta sorprendente lo poco que dicen los libros de la historia acerca de este extraordinario hombre, el predicador pistolero Ray McLean. Reverendo Ray. Brutal, vale. Ya no lo ha aclarado todo. Evidentemente era un huevo de Pascua, no es nada de verdad. Solo que nos ha contado toda la historia. Uf, me ha parecido genial, vago, no me lo esperaba ni de coña. Qué bueno, qué huevo de Pascua, más bueno. Genial, genial, genial. ¿Será este? Ray, eres tú. Oh, qué bueno, tío, no me lo esperaba. I came upon this flooded Por eso os grotto, decía que and that's cuidado when no I saw him. continuéis. He came to me unarmed and unafraid. His voice echoed in the shadows, and I sensed he meant me no harm. You carry great darkness in your heart, and if you do not release it, it will claim your soul. The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on me. As his story unfolded in my mind, you will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. Soul without no rainbow, I have no tears. He said I was a great warrior, a coyote Pues tengo man, la oportunidad de hacerme un unequaled by pedazo de any other combo en pale-faced este warrior, momento, or brutal, ¿eh? something like that. Porque vienen enemigos, pero vamos, más imposible, joder, con el micro, cojones. ¡Oh! ¡Qué guapo está! As his story unfolded in my mind, you will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul will have no rainbow, the eye have no tears. He said I was a great warrior, a coyote man, Vale, tengo la oportunidad, pero unequaled by también es verdad any que other salen más gente que la pale-faced guerra. warrior, or La madre something que like me that. parió. Bueno, puedo hacer una cosa, puedo tirar también dinamita. Puestos a As his story unfolded in my nivel de mind. complejidad y You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul will have no rainbow if the eye have no tears.
He said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. The snakes will fight shadows of your past until a venom poisons your heart, and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. As his story unfolded in my mind, you will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rain if I had no tears. He said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. The snakes will fight shadows of your past until a venom poisons your heart, and the echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there were definitely snakes. Pero ¿qué ha sido eso? La masacre. Eso sí que ha sido una masacre de verdad. ¡Oh, la madre que me parió! ¡Qué difícil! Es el momento de ponernos los dos cascos para concentrarnos y liberar la bestia que llevamos dentro. Yo soy Billy. Bueno, no sé si me va a llegar. Pajaritos en mis oídos. As his story unfolded in my mind. You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. So we have no rainbow. I have no tears. He said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior. Me debe cachar cuando estoy un poco caliente. As his story unfolded in my mind. You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rainbow. Oh, tío, el combo que llevaba antes no tenía precio. Me cago en la leche, tengo que hacerlo. Uf, respiremos. Normal que esto se ponga difícil. Venga, va. Ah, sin cortes, sin censuras. As his story unfolded in my mind. You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul will have no rainbow. I have no tears. He said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. Snakes will bite shadows of your past until a venom poisons your heart, and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there was definitely snakes. And indeed, his warriors surrounded me and attacked me like hungry wolverine. They couldn't stop me, though, and Grey Wolf wasn't in the mood for idle talk. Vale, el combo ha sido la polla, el combo ha sido la polla, el combo ha sido la polla. Tengo que verlo luego en la repetición. ¿Me han matado? No sé, pero creo que me ha dado al guardado, al menos debería, porque esa zona es radical. No sé si habéis visto, por si alguno estáis teniendo problemas, que me he ido poco a poco con la cámara lenta metiendo hacia la izquierda, y he conseguido así mantener el combo y que no me mataran. Y tampoco volverte loco, porque si no, no te da la munición para... Mía, con las sorditas, ¿eh? Por Dios, los francotiradores y los operadores. Vale. Wow. Pedazo de fase difícil, ¿eh?
ha ido al mismo lado. La pena es que no nos ha dado lo, no nos ha guardado los progresos del combo anterior, es la larga. ¡Qué chungo se está poniendo la cosa, joder! ¡Uf! Últimos Call of Duty que he jugado en modo veterano, que me han parecido la risa. Este le da 1000 patadas de dificultad, pero 1000 patadas. I couldn't see any way out of this trap. But suddenly, one just appeared. Wow. Kind of like a miracle. Vale. Armas cargadas en concentración. Concéntrate. Estar listo para la acción. Tu arma activada se recargará por completo cada vez que active la concentración. Genial. Genial. Puta madre, vamos. Ahora sí que sí, tengo... Tengo el revólver a tope, ¿eh? Sí, sí. Así que al menos algo es algo. Bueno, chicos, esta fase me está costando, evidentemente no hay corte, no hay censura. Te pueden mostrar el vídeo sin cortes y que dure 15 minutos, pero aquí estamos en dificultad difícil y sin cortes, ¿vale? Cualquiera sabe que va a morir, o sea, que es evidente que va a morir, o sea, que fantasmadas, y como dice el vídeo, ¿conoces a los fantasmas? Pues eso. I felt like I would be lost in that damn cave forever. Aquí está, tanto si cuesta como si no cuesta, la verdadera historia de un western. Qué bonito suena. Ya os digo, finally, I found myself back outside, perched on the edge of a precipice, overlooking a thundering whitewater river. To get where I was going required several leaps of faith, but no way in hell I was turning back. Bueno. No sé si quedará lo más difícil, lo más fácil, pero está claro que cada vez está más complicado. I chased after him, determined to make him explain the meaning of all that mumbo jumbo. Mumbo jumbo is right. Are you making this all up as you go? A few details may be fuzzy, brother, but I am relating exactly what happened. Me está llevando una trampa. There were dozens of Apache warriors aiming at me from on high. Dozens? Well, maybe not dozens, but there was a lot of them. At least 3 or 4. Well, more than that, little lady. Está siendo largo, ¿no? Yo definitivamente voy a tener que subir el anterior Carlos Juárez para que lo apreciéis y sepáis de qué va.
porque con este calor Juárez ya te quedas con ganas de, ahead of me and scrambled up those rocks like a mountain. No sé quedará, pero te quedas. I was determined to locate Grey Wolf and find out exactly what the hell he was trying to tell me. Wouldn't you know it? That crafty son of a bitch led me right into a trap. What kind of trap? Well, son, there had to be at least 100 Apaches surrounding me. 100? God be my witness. Oh, come on. Who are you kidding? Hey, I believe you. Come on, tell us how it ended. All right, but I'm not gonna drag this out. Where were we? You were surrounded by 100 Apache warriors. Well, I didn't take the time to count them exactly, but there were a lot of And in the end, a path appeared before me that I had not seen before. ¿Cómo salió de ahí? ¿Cómo salió de ahí? ¿Cómo salió de ahí? Madre mía, madre mía. ¡Guau! ¡Guau! No me lo puedo creer, por Dios. ¡Puf! ¡Guau! ¡Hostia, chaval! No me puedo creer, pedazo de combo que me he marcado ahí en un momento. Experiencia que me he hecho en un momento. Y encima sin fallar y a la primera. ¡Oh! Fijaros qué ironía, con lo que me ha costado antes ahí salir, pa, 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 pa. Y ahora, toma, a la primera. Por eso molan los cortes y la y que no haya cortes y no haya censuras, ¿no? Cuando te sale bien, y te solen mis huevos. Y cuando te sale mal, pues nada, pues paciencia, amigo. Ya saldrá. Fijaros la dura batalla que hemos tenido y hemos salido adelante. ¡Wow! Pero si había un montón de peña. Estaba más caliente que una sartén, madre mía. Bueno, pues... ¡Wow! Aquí, y nada más terminar el duelo, tenemos nada importante. No os dejéis en este Apache, el último coleccionable, ¿vale? Héroes nativos americanos. Ahí va, la masacre de Bundelgring, creo que... Bueno, no sé cómo coño se pronuncia, pero creo que esta masacre es la que se habla en el juego de Bioshock Infinity. Creo. Igual me estoy equivocando y estoy metiendo la pata en lo que digo, pero bueno. Creo que hablan de esta.
Qué bonita, tío, como te cuenta la historia de los héroes nativos americanos, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Este episodio sin duda ha sido el que más me ha gustado por el momento. Aparte que es verdad, es que es la puta verdad, es que realmente son los héroes, o sea, al fin y al I cabo los followed it as I yanquis les quitaron desperately las needed to tierras find out what y Grey en primer Wolf was momento trying to también tell me. nosotros, claro. Pero bueno, la verdad es que por desgracia antes era así las cosas. Todos querían tierras y más tierras y más tierras sin But it was pensar en like el that precio some que había bitch detrás, ¿no? disappeared into thin air. ¡Hala! Se ha convertido en lobo. Never did find him. 128.000 And never did collect my puntos. Goddamn muerto, bounty. Revolver Ranger. Último suspiro. Recompensa preferida. Joder, si es que más imposible, o sea, de hacerlo de otra manera. ¡Guau! Ha estado genial, genial. Ha estado genial esta partida. Bueno, pues vamos a ver qué nos depara el destino y ya aquí dejamos el vídeo de Thank you, darling. It's interesting how the truth can sometimes seem might malleable, depending upon your point of view. Like how those dime novels make you out to be something you're not? Jack, don't be starting trouble. No, he's right. They do tend to exaggerate. Did they exaggerate your part in taking down the Daltons? Well, I was there in the flesh, boy, so I saw what happened firsthand. Los hermanos Dalton, qué bueno. Those Daltons were lawmen once, before they all went bad, robbing banks and trains clear across the territory, until Coffeyville, of course. I was one of the citizens who took up arms that day. Fighting on the side of the right? I did my best, sir. We all did. Los hermanos Dalton, próximo video. Capítulo 6. Me llamaban Cazarrecompensas. Nos vemos en el siguiente vídeo, compañeros. Muchas gracias por estar ahí, por vuestras visitas. Espero forajidos, vaqueros, indios, apaches y demás tribus urbanas de aquella época que os haya gustado. Nada más, compañeros. Hasta la próxima.